Hola, amigos pescadores. Soy Ben Barragán, y hoy les traigo una guía para pescar bluegill, también conocidas como mojarritas. Estos pequeños peces son perfectos para los principiantes y ofrecen una pesca divertida y relajante. Sigan estos consejos y pronto estarán atrapando mojarritas como expertos. Vamos a empezar. Equipo necesario para pescar bluegill. 1. Caña y carrete. Usa una caña de pesca ligera o ultraligera, idealmente de 5 a 6 pies de largo. Un carrete de spinning pequeño es perfecto para esta pesca. 2. Línea de pesca. Opta por una línea de monofilamento de 4 a 8 libras de resistencia. Las mojarritas no son muy grandes, así que no necesitas una línea muy pesada. 3. Anzuelos y flotadores. Usa anzuelos pequeños, de tamaño 8 a 12. Las mojarritas tienen bocas pequeñas, así que los anzuelos pequeños funcionan mejor. Un flotador pequeño o bobber ayudará a mantener el cebo a la profundidad adecuada y te permitirá ver cuando una mojarrita muerde. Selección de cebos. 1. Cebo vivo. Los gusanos, grillos y larvas son cebos excelentes para las mojarritas. Coloca un pequeño trozo de gusano en el anzuelo y estarás listo para pescar. 2. Cebo artificial. Pequeñas lombrices de plástico, jigs de pelo y micro señuelos también son efectivos. Elige colores brillantes como amarillo, blanco y verde para atraer la atención de las mojarritas. Técnicas de pesca para bluegill. 1. Localiza el hábitat de las mojarritas. Las mojarritas suelen habitar en aguas poco profundas, especialmente alrededor de vegetación acuática, muelles y estructuras sumergidas. Busca estos lugares para lanzar tu línea. 2. Presentación del cebo. Lanza tu cebo cerca de las estructuras o vegetación y déjalo reposar. Las mojarritas son curiosas y tienden a morder rápidamente. Usa un flotador para mantener el cebo a la profundidad adecuada, generalmente entre 1 y 3 pies bajo la superficie. 3. Paciencia y observación. Observa el flotador y mantente atento a cualquier movimiento. Las mojarritas suelen picar con pequeños tirones, así que prepara tu carrete para recoger la línea suavemente cuando veas acción. Cocina de la mojarrita. 1. Limpieza del pescado. Usa un cuchillo afilado para quitar las escamas del pescado. Luego, realiza un corte en el abdomen y retira las vísceras. Lava bien el pescado con agua limpia. 2. Preparación para cocinar. Frito. Mezcla harina de maíz con sal y pimienta. Cubre los filas y fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes, alrededor de 3 a 5 minutos por cada lado, al horno. Coloca las mojarritas en una bandeja para hornear, sazónalas con tus especias favoritas y hornea a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, durante 15 a 20 minutos. 3. Acompañamientos sencillos. Ensalada fresca. Una mezcla de lechuga, tomate y pepino con un aderezo ligero es una opción saludable. Papas asadas. Corta las papas en rodajas, sazónalas con sal y pimienta y ásalas hasta que estén doradas. Consejos adicionales. 1. Pesca en la milla. La pesca de mojarritas es perfecta para los más pequeños. Es una gran oportunidad para enseñarles sobre la pesca y disfrutar del tiempo juntos. 2. Practica la pesca responsable. Respeta las regulaciones locales y considera liberar las mojarritas más pequeñas para mantener la población saludable. 3. Disfruta de la experiencia. La pesca es más que atrapar peces, es una oportunidad para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Tómate tu tiempo y disfruta del entorno. Y ahí lo tienen, amigos. Con estos consejos, estarán listos para aventurarse en la pesca de bluegill y disfrutar de una experiencia divertida y gratificante. Buena pesca y que las mojarritas estén de su lado. Su amigo Ben Barragán.